Katica, hola, ¿cómo están? Bienvenida a Cafetín. ¡Ah, Cafetín! Sí, señora. Pero mira este, pues, ¿pero qué te pasó? No, Cata, es que uno no todos los días está contento. Hay unos días en los que uno está más reflexivo. No, señor, ningún reflexivo. ¿Usted le pasa algo? Me hace el favor y me cuenta. ¿Y yo por qué le tengo que contar todo, Cata? ¡Andrés! ¿Qué tenés? Ay, no, él siempre es así como tan... Haceme el favor y me decís. ¿Cómo tan qué? Pues como tan fastidiosito que no me querés contar tu vida sabiendo que yo me la sé casi toda. Cata, es que hay muchas cosas que le pasan a uno, pero no, pues... No, pero esto está muy raro, esto está muy raro. Claro, mijito, hay algo muy raro aquí. Espéreme, yo solamente le voy a contar a ustedes, son cositas de ADN. Sí. ¡Del corazón! ¡Ay, qué secreto, Cata! Ay, bueno, perdón. Ay, Andrés, no, en serio, mal, bueno. Estás como... Le damos la bienvenida a Cafetín, hoy con toda la energía. Vamos a hablar de... No, mijito, pero si esa es la energía, mejor se sienta, a ver si así se le compone esa energía. Oiga, usted ya no es la directora, Cata. Ay, pero qué pena. Querido, pero yo te puedo preguntar lo que se me antoje. Además, Andrés, a ver, a nosotros aquí, ¿para qué nos tienen? Para que estemos animados, sonrientes, así como somos. No, mijito, esa no es la actitud. Ubícate. No, pues yo qué le digo ante eso, o sea, me dejó ubicadito, calladito, y bueno, sí, tiene toda la razón, independientemente que estemos entusiasmados, que estemos como estemos, debemos dar lo mejor en sí. Cafetín, este espacio donde ustedes nos acompañan a tomar cafecito. Yo no sé qué vamos a tomar hoy porque de pronto los nervios nos van a dejar un poquito de punto cuando estamos despechados, pero bueno. Ay, no, qué pecado, Andrés, y no se te ha ocurrido mirar de pronto, pues como datearte un poquito, como con la página de Darío Gómez, el rey del despecho, no sé, no se te ocurrió. O sea, me estás es como que mandando a que pase la tusa con el rey del despecho. ¿Y como qué canciones me propones? No, André, pues es que mírame. Está muy gozadocita. Cuando la gente está como un poquito aburrida, angustiada, despechado, entusado, pues hay canciones que ayudan, pues por lo menos a que te cortes las penas. ¿Cómo qué canciones? A ver, tú a mírame, pues, te tengo aquí una lista. A ver, ¿qué tal? A ver, muestre a ver cuál es la Copita lista. Copita de licor. No, señora, yo con no puedo tomar. Con Alzate y Darío Gómez. Yo no puedo tomar, no, señora, yo no consumo. Entonces, cancelado. Cancelada. Porque yo tampoco. Bueno, muy bien. Ahí estaba. No, no, tampoco te suena. Andrés, ¿y ahora donde no te suene ninguna? Ay, no, a ver, sigamos. La descontinuada. ¿Estás descontinuada? Estoy descontinuado, perdí vigencia, Catalina. Oiga, pero está tirando duro. Usted no sabe que una tusa uno necesita ese apoyo, ¿no? Ay, Andrew, pero a veces estas canciones nos ayudan a exorcizar esos demonios. No, pues están internos. La exorcista, a usted sí le creo. ¿Cuál es la otra? Sugiera. Bueno, le tengo una. A ver. ¿Para qué cama sin ti? Hijo, oiga, no alcancé ni a la cama. ¿Cuándo le dio todo? O sea, chuleada, tampoco. Bueno, tiranías. Yo creo que esa podría funcionar. Bueno, me suena. Y esta. Se te bajaron los humos. No, señora, los tiene más subidos. No, definitivamente por este lado no fue. No fue por el lado de las canciones. Ay, Dios mío, ¿qué hago con este niño? Ay, con este angelito, ¿qué hiciera Andrés? No, me estás tratando como a tus angelitos. Pues claro, es que no es que yo soy aquí la mamá, la madura. Ay, Andrew, en serio, no pudimos con canciones, en serio. ¿Y qué tal si entonces invitamos a una terapeuta, una experta que sepa de todo eso que está pasando por tu mente y tu corazoncito y que nos pueda ayudar? O sea, ¿le vas a invertir experta a este corazoncito? Sí, señor. Acá, sí, señor, y se la tengo. Bueno, con aplauso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Se la tengo. No, sí, con los ánimos de café. Sí, claro. Ay. Victoria, ¿cómo estás, querida? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Pues yo muy bien, te digo que yo divinamente, pero Andrés, mi compañero, como que no mucho, qué pecadito. Andrés, saluda, por favor. Entonces, bueno, yo le pongo actitud, doctora Cabrera. Vean, no, de una vez, digamos quién es usted, Victoria Cabrera, profesora del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana, ella es psicóloga. Sí, y señor. Venga, nosotros en serio necesitamos que nos ayude con las tusas. Ese despecho, eso sí existe, eso solamente está en las canciones, o eso sí tiene una manera de estudiarlo desde la psicología, de las reacciones que tenemos los seres humanos ante el desamor. ¡Qué pecado! Sí.
Andrés, esto existe realmente, realmente no solamente en las relaciones amorosas, sino cuando uno pierde algo, cuando tú pierdes un trabajo, cuando tú pierdes una contienda, cuando pierdes una competencia. En estas circunstancias también se da la tusa, pero sobre todo se entiende en el contexto de las relaciones amorosas, que seguramente es lo que te está pasando a ti. Sí, lo que te está pasando, Andrés, ¿viste? ¿Viste que tenía todo el sentido? Es que no es gratis lo que te está pasando, pero cierto, doctora, que tenemos esperanzas. Hay una forma de ayudar a Andrés, una terapia, no sé, algo que le podamos recomendar para ver si sube otra vez ese estado de ánimo, porque está muy bajito. Sí, y las actividades diarias de Andrés y de las personas que están viviendo esta situación es lo más importante. Es decir, vivir el momento, vivir la tristeza, experimentarla, no negarse a que esto existe, pero también centrarse en otras actividades, porque imagínate, llorar todo el tiempo es muy difícil. Oíste, doctora, vení, y yo te interrumpo. ¿Y vos te imaginás en este momentico que andamos como de capa caída encerrados, muchas personas para acabar de estar encerrados y llorando todo el día? Sí, no. No, de locos. Había una persona que me decía en consulta, mira, a mí me dejaron, me cortaron, me echaron, pero me casé con Netflix, ¿no? Entonces, bueno. Okay, ¿por qué no con Telemedellín? ¿Cómo así? Hay que decir. Bueno, también, no sé, me puse a ver películas, me puse a huir a Telemedellín. Son estrategias que uno hacen que uno no se centre tanto en ese dolor y en esa tristeza, ¿no? Es una buena sugerencia huir Telemedellín, ¿no? Exactamente, o sea que en este caso es mejor alejarnos de esas canciones que nos pueden recordar estos despechos. Sí, sí, total, porque eso meten más sal, le echan más sal a la herida, sí, le meten más tristeza, ¿no? Y estas canciones no ayudan. Hay canciones, hay cantantes que a mí me encantan, pero por ejemplo hay unas que ayudan a que tú te sientas más dolido, a que te pongas a pensar más en tus errores, a que te pongas a que te pongas más triste. Y si bien existe un proceso de aprendizaje, que nosotros que trabajamos con estas personas, los psicólogos que trabajamos con estas personas, buscamos que la persona aprenda de esta situación, le saque el mayor provecho, genere una virtud, es decir, la resiliencia, ¿sí? Sí. Que uno debe decir, bueno, ¿qué aprendí de esto para ver cómo me volví mejor persona? Uh-huh. Eso lo hacemos en la terapia, eso lo hacemos en la consulta psicológica. Pero además, echarle más sal y más tristeza y más dolor al asunto, no. Más leña no conviene. Fuego. Oíste, doctora Quebrera, antes de que nos des esa recomendación como de un día a día, como esas rutinas diarias que podríamos hacer para desentusarnos, antes de eso, me vas a dejar, yo te leo las canciones. Es que mira que por ningún lado no, estaba es que en la cosa hoy. ¿Cuál hubieras escogido como para la contraterapia? La copita de licor. Ahí estaba. La descontinuada. Póngamele atención a esta. ¿Para qué cama sin ti? Usted sabe uno qué hace pensando en esa canción. Tiranías. ¿Y cuál era la otra? Se te bajaron los humos. Es que desde los títulos yo creo que ya nos estamos cortando las venas, ¿sí o no, doctora? No, claro, de locos, te cortan las venas. O sea, entras más en tristeza. Y la idea no es esa. La idea es vivir tu tristeza, insisto, pero también salir de ella. Así es. Ay, bueno, doctora, yo creo que en este momento que estamos hablando, que las personas están bien guardaditas, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas rutinas y ese día a día que podemos seguir? Mira, dedícate a tu trabajo. Todos estamos trabajando en esta época. Habrá algunos que no, porque su trabajo dependía de las instalaciones físicas en las que estaban. Pero dedícate a leer, dedícate a cocinar, dedícate a aprender una nueva receta. Y otro ratico a llorar. O sea, no podemos negar que trae tristeza, que trae llanto. O sea, si lloramos, si dejamos salir todo eso. Claro, hay que dejarlo salir. Y mira, los amigos juegan un papel muy importante. Cata, tú en este momento eres muy importante para Andrés. Ay, pero doctor, usted no ve como me da de duro. Usted me está recomendando que me encierre con la Cata, ¿qué? Sí, eso es. Lo que pasa, Andrés, es que a veces hay que dar duro y a veces hay que dar pasito. Zanahoria y garrote, zanahoria y garrote. Entonces,
Entonces, a veces ella te da pasito, te entiende, te oye el mismo rollo todas las veces, porque los entusiasmados cuentan lo mismo, te acuerdas aquella vez, pero es que mira, pero es que me dejó, pero yo qué hice de malo, pero ahorita que hice. Y usted no viera el chat, ay. Sí. Parece con copiar y pegar, copiar, pegar. Yo digo, eso es como un déjà vu, ya esa historia me la contaste otra vez, es en serio. Exacto, entonces, que Cata te oiga es súper importante, y Cata, tú tenle paciencia, óyele la misma historia, óyele de nuevo el cuento, esa historia ya te la sabes, claro que sí, y podrías tú repetirla 50 veces, pero óyelo, tenle paciencia. Pero por otro lado, sí, hay que tener paciencia y acompañarlo y pasarle un pañuelito y que llore, ¿sí? Ven, te invito a ver una película, ven, ¿sí? Pero por otro lado, también hay que exigirle, y desde el punto de vista de qué aprendiste de esta relación, qué no volviste a hacer. Acuérdate de los defectos y de los eventos negativos que viviste con esta persona, porque es que los entusados se centran en los eventos positivos. Ay, pero es que ella era así, pero es que él era así, pero es que sí, todo lo bonito que vivieron. Un momentico, Andrés, te debe decir Cata, mira, acuérdate de cuando ella te hizo esto, acuérdate de cuando se portó así, acuérdate de cuando te hizo esta marranada, esta embarrada que hizo contigo, ¿te acuerdas de eso? Entonces, por favor, céntrate. ¿Y cómo tú hubieras reaccionado si hubieras podido devolver la película ante esa marranada de otra manera? Porque tú actuaste así, negativamente, fuiste sumiso, no le dijiste lo que le debías decir, no pusiste límites, de pronto cediste demasiado, tu frontera se fue demasiado hacia allá. Si pudieras devolver la película, ¿qué harías? Entonces los amigos le hacen a uno esas preguntas, Cata te puede hacer esas preguntas y tú puedes ya aprender, ¿no? Oiga, hay doctora Cabrera, nosotros felices, vea, me dejó con buenos ánimos, aplauso para usted y para todos los entusiasmados que estamos viendo. Y rapidito, por favor, su despedida con redes sociales para que la podamos buscar. Muy cortico, muy Espérate, cortico. Espérate, me gusta una canción. Hay una canción que dice que cuando se va el amor, las cosas son más claras. Andrés, mira las cosas más claras. Mira las cosas más claras. Aprende de esta situación. Soy Victoria Cabrera del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Mi correo es victoria.cabrera@misabana.edu.co. Perfecto. Fue muy rico estar aquí con ustedes. Para nosotros más, otro pico. Abrazos virtuales. Y despidiéndola a usted, Catalina, yo creo que vio. Sí, señora. Gracias por este regalazo para todos los entusiasmados de Café Inn. Nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales. Ya seguimos aquí en Telemedellín. Aquí te ves. ¿Viste qué? Estás viendo Café Inn. Yo ya te veo un poquito más animado. Animado, claro, con esa terapeuta. Que sí. Ave María, pero qué regalazo. Toma, yo te voy a invitar a tomar una aromática, porque cafecito, mijito. Ay, el café No. Para los nervios es mejor una aromática. ¿Cómo así? Así que vamos a tomar asiento porque. ¿Y yo qué? ¿Y entonces cómo hacemos con el set? ¿Usted no se acuerda que no hemos podido servir un café como debe ser? Entonces, todos los días servimos café. Y yo tendría ya café. Ya está lista la aromática. Ah, la aromática. Pero vos, ¿por qué te Espérate, yo saco... espérate, yo saco la... la tisana. Ficticia. Ay, Andrés, cuidado, te quemas. Eso está helado. Bueno, ay, no, Andrés. Calmémonos, por favor. No, qué se producción, supone, definitivamente. Se supone que estamos tomando una aromática para calmar los nervios, ¿cierto? La verdad que yo estoy alterado. Además, porque es que yo te veo nervioso como cada 8 días. O sea, hace 20 años que lo conozco. O sea, usted dice que yo vivo entusiasmado pues cada 8 días. O sea, que salgo de un día y otro día y otra gracia. Enamoradísimo. Mi querida. Lo que pasa es que usted enamora muy fácil. Ay, bueno, entonces, pues, uno tiene que ser más centradito, bueno, más puestecito. Sí, señora. Listo. Está rica tu aromática. No, pues, después de esto ya me supo una maravilla. ¿Y sepa qué me sentó acá? Te sentó bien, porque te voy a hacer una lectura de un texto, así que al espejo. Ay, por favor. No. Oh, qué fuerte. Por favor. Así que por acá.
Qué susto, sí, señor. Qué susto. Y yo me cambio para acá. Y este silencio tan impresionante. Este silencio sepulcral. Oh. ¿Por qué? Viste, Cata, pero poneme una musiquita, pues, como para animarme, vos, cualquier bien. Cosa que yo pueda poner aquí, ¿no? Música. O volvamos a hacerlo en la avenidita. Un momentito. ¿Cómo es? Ay, ¿cómo es que es la cosa? Yo me voy para allá, entonces que póngame una música. No. Ah, bueno, dejé así más. No, pues, ahí la tiene. Ay, no. ¿Tiene? Oiga, yo voy a hacer para la tusa, ¿ok? No. Bueno, Andrés, concentrado, por favor. Cuente a ver qué. Atención, dice. Síntomas de despecho y frustración. ¿Síntomas? Definimos el despecho como resentimiento, rencor o disgusto que siente alguien debido a un desengaño o a una ofensa y que mueve a buscar venganza. Se vive una gran variedad de emociones: tristeza, rabia, odio, culpa, ansiedad, impotencia o deseo de venganza, de hacer algo para que la otra persona sienta lo que estamos sintiendo. No. Sentimos celos, desconfianza, inseguridad, faltos de valor, sentimientos de inferioridad, nuestra autoestima baja y sentimos que no somos nada ni nadie. Pensamos que no podremos vivir sin la otra persona. Es el enojo que surge por el sentimiento de frustración que nos está causando el despecho, que a la vez... Ay, espérate. Que a la vez nos lleva a realizar actos de burla e ironía para disimular la amargura. Sí, creo que te sale. No, señora, no, señora. Sin caer en cuenta que nos hacemos más daño con esa actitud. Si no logramos superar esta etapa de despecho, podemos caer en una situación aún peor, hasta el punto de necesitar ayuda profesional. Debemos autoevaluarnos y autovalorarnos, lo cual nos ayudará a superar esta etapa. Pues, mamita, le cuento una cosa. Aplauso para Cata, porque su terapia... me acaba de mostrar que entonces yo no estoy entusado porque yo no siento nada de esas cosas. Cualquier rabia, cualquier rencor, que resentimiento, que todas esas cosas. No, señora. Entonces, creo que la valoración que tenemos por estar aquí en Café Inn es totalmente distinta. O sea, que es cierto lo que usted dice, yo cada 8 días me entuso. No son tusas reales. Entonces, Andrew, vámonos más... O sea, que ya se te pasó la tusa. Pues parece, mija, porque ay, yo no tengo bonito, nada de eso que usted dijo allá. Con ¿y esa qué facilidad? Tal... si más bien nos vamos con una llamada. Ahora sí, le tengo la música porque ya no me duele. Con ya ustedes, no me duele, listo. Darío Gómez. Ya lo podemos entonces escuchar. Oiga, pero es Darío Gómez, ese merece el aplauso. ¡Gracias! ¡El aplauso! Muy bien. El rey hello, del despecho, hello. Darío Gómez. Exactamente. Qué rico que esté aquí en Café Inn, Darío Gómez. Bueno, esto es un honor para nosotros porque es un personaje sí. con mucho reconocimiento, no solamente para los entusados. Y la idea es que nos des un saludito. Un saludito para todas las personas que están aquí y de pronto despechaditos en el Café Inn. Un saludo muy especial a Cata, a Andrés, presentadores de el programa Cafetín y, por supuesto, a todos los televidentes. Oye, Andrés, y tú que estás despechado hoy, entonces te sale un poquito de esta canción. Cuando te perdí, sentí un dolor. Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir. Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor, vi tu error, me sobrepuesto y ya sin ti aprendí a vivir. Ve, Darío, contanos un poquito, ¿por qué cantar específicamente canciones de despecho? Pues porque es que canciones hay de muchísimos géneros, pero ¿por qué específicamente este tema? Yo elegí este género musical porque fue lo que más escuché desde mi niñez. La música que desde hace mucho tiempo le llamamos música vieja. Entonces, después de mi juventud, ya empecé a querer variar mi estilo musical, mi forma de componer, mi forma de cantar. Empecé a grabar y a difundir mi música por todo Colombia, teniendo la mejor aceptación del público y ya poniéndole mi estilo más de la época
de mi juventud, en fin, de mi carrera artística, mis inicios, saboreando de esa gloria musical del cual me siento hoy totalmente agradecido. Oiga, Mario Gómez, rey del despecho. Ya nos queda clarísimo por qué escogió el género. Pero uno sí se pone a pensar, ¿de dónde sacan tantas canciones? Sí. ¿De dónde componen tanta música así? Debe ser que despechado. Inspira. Sí, pero no, el hombre no debe vivir despechado. Cuéntenos, a ver entonces, ¿en qué se inspira para poder hacer esas composiciones? Yo no creo que sea tan despechado. El despecho ya fue porque me tocó separarme del primer hogar. Cuando ya yo tenía 27 años. Y luego, pues entonces, ahí fue donde me dio la idea de componer muchas canciones a esa primera esposa que yo tuve, que desafortunadamente tuvimos que separarnos, y ahí nació la forma de Darío Gómez componerle y dedicarse al despecho. Una base para yo dedicarme a componerle mucho al dolor, a la traición, al desprecio, al desamor y a la tristeza y al sentimiento. Fue muy duro para mí esa época, pero hoy en día, desde hace muchos años, vivo muy agradecido de mi ex, incluso que se ha merecido una muy buena cantidad de regalías de mi parte, por lo que... Por el agradecimiento. Ay, pero yo sí quiero, que Darío, que nos cantes un poquitico. Pero para despedirse de una vez de los televidentes con música, ¿le Ay, parece, Cata? Sí, qué rico. Esas canciones que nos mueven todas las fibras. Cata y Andrés, y a todos los televidentes de Cafetín, muy agradecido. Darío Gómez, el rey del despecho, muy agradecido de ustedes. Me diste el corazón y me lo diste herido. Otro amor te engañó y tú engañaste el mío. ¿Por qué eres tan tirana con el que sabe amarte? Debías de matarme para ya olvidarte. Bueno, con ustedes ese fue Darío Gómez, ¡gracias! El rey del despecho, aquí en Cafetín. Oiga, toma qué terapia. No, nada, qué ni la canción. Ni ¿viste? La canción, pues sí me llegó porque me gusta. Claro. Lo admiro, lo quiero. Pero no te puso a llorar. Ya. No te puso a llorar, que eso es lo importante. ¿Quieres? Prueba superada. Gracias, Katia y televidentes, por acompañarnos en esta tusa. Esperamos que los que volvió mi amigo, volvió mi amigo. Bueno, sin drama, pues sí, señora, ya llegamos. Y esperamos que nos veamos en un nuevo tomando programa de Cafetín. Por hoy nos despedimos. Así otra es. Vez, tire de pico. Toma tu pico. Chao. ¡Chao!